unirse al hormiguero Mario Casas y Blanca Suárez. Acabamos de bajar del barco ahora mismo. Sí. Acabáis de bajar, no me digáis que venís de rodar y todo eso. Sí, hace nada. Sí, sí, hoy es un día cargadito. Sí, eso es. Sí, pero ¿sabéis? ¿Pero barco de verdad o barco de mentira? ¿Habéis subido a las dos cosas? Las dos cosas. No, no, hoy tocaba barco de mentira. Barco de mentira. Pero a finales de mes, barco de verdad. Acabas de empezar la entrevista y ya te han colocado la primera trola que me has metido. Es que siempre vienen, siempre que vienen. ¿Vas a poner imágenes mías cuando eras pequeño? Voy a poner. Te prometo que no voy a poner imágenes tuyas de cuando eras niño. Vale. Te lo prometo. Bueno, venís del barco de mentiras, de rodar, pero está la gente muy expectante. Si hace mucha calor, os podéis quitar ropa, ¿eh? Que como estáis. Hace calor. Sí, sí. Oye, ¿cuántas camisetas tienes tú de tirante? Más que Bruce Willis en la cuenta de este cristal. Yo he dicho ya en alguna entrevista que a mí me hubiese gustado ir sin camiseta, con unos pantalones de estos cortos rajados. El pelo como Tarzán, lo que tengo grande es un armario que te caga lleno de ropa en el barco, que no sabía, porque yo me voy en el barco y no paran de sacar camisetas. Vestidos, zapatos de tacón, sí, millones de cosas. Ya tenemos ahí un poquito. Sí. Oye, mañana se estrena la segunda temporada del barco, después del hormiguero, una serie que han visto más de 5 millones de personas. Oh. Y para, por si hay alguien que no se orienta, Blanca, explícanos un poco de qué va la serie. ¿Hay un experimento, un agujero negro? Bueno, no toda, no toda. Nos estábamos rifando esta pregunta entre los dos. Pues hay un buque escuela que se llama Estrella Polar, en el que hay bastantes alumnos, personal del profesorado, un polizón, entonces hay un cataclismo y se acaba el mundo. Las placas tectónicas se chocan, se hunden, entonces el planeta Tierra queda cubierto por el océano. Y solo quedamos nosotros. Y solo quedamos nosotros, aparentemente. Que ha habido un momento, en la primera temporada hubo un momento muy, muy, muy esperado, que era vuestro beso. El beso de Ulises a Ainhoa, que fue... Claro, ¿dirías que es un buen besador? Sí. Por favor. No. Lo ha dicho con pena. No. Lo ha dicho con pena. Sí, le doy bastante pena, la verdad. Sí, no, es un gusto. O sea, ¿sí? Es un gusto, claro que es un hombre. Claro que es un gusto. Hacer esas escenas y todas, porque él es magnífico besador y magnífico actor y magnífica persona. O sea, sí. Qué bonito. Qué tío. Qué bonito. Lo arregla al final, pero al principio ha hecho un gesto que ha dicho... No. Del 1 al 10, ¿qué puntuación le darías como besador a Mario Casas? Como besador, un 12. ¡Toma! Ahí arreglado, ahí ha recuperado. Estoy remontando. Sí, sí. Pero no remontando, no, si me ha dicho la gata. Yo te doy también un 20, un 50, un 100. Cuidado que esto empieza así, luego se lía, luego se lía la cosa. Vamos a ver el momento del barco, porque querría que la gente viva una experiencia exclusiva hoy viendo el hormiguero. Pero antes necesito esta escena de nuevo, el beso entre Ulises y Ainhoa. No sé si me besas y no funciona. ¿Qué hacemos? Súper guay, pero claro, esto, vosotros, claro, nosotros solamente os vemos besaros, pero ¿qué visteis vosotros? Esta es la experiencia que yo quiero que la gente viva por un momento. Si sois muy fans del barco, de Mario Casas y de Blanca, acercaros a la tele, porque vais a ver qué vio Mario Casas cuando besó a Blanca Suárez y qué vio Blanca Suárez cuando besó a Mario Casas. ¿Podrías, por favor, Mario,
mirar con... Pero tienes que mirar con... Sí, como tú sabes. Esa miradita de amor. Esa mirada de... Tal, miras de aquí traca, y tracatrán. Ponle música del barco de que va a besar a Blanca Suárez. Oh, me voy a quitar, me voy a quitar. Olé. Ahí está. Vamos, vamos, campeón. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Está. Oh. Qué bonito. Y ahora vamos a cambiar el cristal. Ah, que te cambia el cristal. Hombre, hemos puesto, no, 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 aquí hay mucha higiene, ¿eh? Yo me limpio el culo con Silipan. Perdón, perdón. ¿Sabes? Esta mirada... Ahí, ahí. Voy a grabármelo en casa. Yo en realidad no soy así de alta, soy así. O sea, que sería como... Así, pero... Haz el gatete. Sí, señor. Oye, Mario, ¿sabes? Siempre hablamos de los besos chulos y tal, pero ¿os acordáis de algún beso, sobre todo los primeros besos que te das cuando eres muy adolescente, las primeras experiencias, ¿os acordáis de algún beso chungo, patético? Un beso que diga, Dios mío, al principio, cuando no sabíais besar. Bueno, yo creo que el primero, ¿no? Siempre es que estás en el cine y has quedado a lo mejor con alguna niña y no estás viendo la película y lo único que estás es sudando, pensando en qué momento le vas a dar el beso, ¿no? Yo pienso que el primero... Después ha habido algún otro por ahí que también ha sido un desastre, pero primero, yo creo. Primero. ¿Y tú practicabas con el brazo? ¿Hacías esto de...? Yo creo que eso lo hemos hecho todos alguna vez en nuestra vida. Eso es un... Yo practicaba con un tomate. Pero... Porque cualquier chiquillo que diga, a esa edad tú lo que quieres es empezar. Con un tomate. Entonces, cualquiera que diga cualquier cosa te la crees. Y dijeron, se practica con tomates. Y yo, vale, vale. Y yo practiqué con tomate. Casos peores como en American Pie y la tarta de... ¿qué es? De mazo. Bueno, ¿queréis ver vuestro besito a cámara lenta? Sí. Venga. Venga, vale. Sí. El beso a cámara lenta para disfrutar. Mira, mira, mira cómo. Ahí, dale, dale, dale. Blanca y Mario, descubristeis, la primera temporada acababa con que parece que hay alguien más, que no estáis solos. ¿Qué nos podéis contar de esta segunda temporada? ¿Hay más gente bueno, por ahí? Bueno, van a aparecer cuatro náufragos. Entre ellos está la pedazo de actriz y persona Belén Rueda. Creo que es un buen fichaje para esta temporada de la serie. Y de nuevo va a haber muchísimas aventuras, comedia, amor, acción... Pienso que es una segunda temporada muy trepidante y que la gente se va a sorprender y van a pasar muchísimas cosas. Y hay una sepia gigante o algo, ¿no? Hay monstruos mutantes gigantes. Hay una culebrilla. Hay una culebrilla. Hay como una culebrilla. Vamos a ver la promo. No, para mí me ha parecido... Esto lo cogen en Valencia y hacen una roza banda porque ya, a mí me ha parecido que... Tenemos desde pescados hasta... A ver, vamos a ver la promo. Los tripulantes de la Estrella Polar somos una especie de elegidos. En el fin del mundo todo se magnifica más. ¿Será que me sigues queriendo? ¡No te acerques! Es venenoso. Han crecido en una noche más de un metro y medio. La sepia. Les hablamos de la estación espacial. ¿Son astronautas? Estamos en una situación crítica. Le doy mi palabra de que la rescataremos. ¡Mirad! ¡Allí! ¡Allí! ¡Socorro! Una barca con náufragos. El barco. Muy pronto, segunda temporada. Mañana, después del hormiguero, el barco. Tenemos una noche buena en Antena 3. David Guetta en el hormiguero y después el primer capítulo de la segunda temporada, por fin, del barco. He visto que se subían los marineros al mástil. Me han dicho que te has subido ahí. He subido ahí. A mí no me mientas. De verdad, mal. De verdad. Y el ¿sí? muchas horas. Y lloviendo. Ya. No, en serio. Bueno. Cuéntame. Pues es subir hasta arriba, vas subiendo, se va haciendo cada vez más estrecho, hasta que solo puedes colocar la punta de un pie ahí arriba del todo y es. Bueno, es una experiencia, la verdad. El barco es una experiencia en sí, capítulo tras capítulo, y estamos rodando cada día y hacemos de todo. Ahí hay un capitán que es el que manda más. Me han dicho que manda más el capitán del barco real del barco que el director de la serie. Que si se cruza Popeye... Me perdone, seguro que tiene mal genio.
Él es un encanto, lo que pasa es que como capitán... Es un encanto. Pero como capitán del barco es el que tiene que velar por nuestra seguridad y cuando ve que hay algo que no se puede hacer porque estamos en peligro, no se hace. Me han dicho que tiene muchas broncas con Mario. Que es como un poco... En el barco es como el Yoyas del barco. Un poco. Bueno, a mí me ha hecho la bronca un par de veces. ¿Por qué? ¿Qué querías hacer? Pues quería saltar, salté de un lado a otro, de una verja a otra y podía haber caído al agua. Y me echó una peta que bueno, también tenía parte de razón, pero así quedará mejor también el capítulo. Bueno, más acción, ¿no? Sí. La gente cuando te vea saltar que sepa que después... Riesgo, 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 verdad, riesgo, ¿sabes? Sí. No, y tú has tenido que hacer muchas escenas, pues claro, aquí siempre, en la serie siempre es verano, pero claro, en la vida real hace frío y os tenéis que tirar al agua. Y tú has tenido mogollón de escenas de agua y de pasar mucho frío, me han dicho. Bueno, lo que son escenas de agua, yo creo que he tenido 3 en toda la serie. La última ya hacía buen tiempo, la última vez que estuvimos en Valencia, al principio estábamos contentos por tirarnos al agua, pero luego al cabo de 2 horas no estábamos tan contentos. La escena del beso, por ejemplo, es así que la hicimos, que hacía mucho frío, no sé qué época era, pero... Hay una cosa que hay que ver la segunda temporada del barco, es porque Blanca Suárez sale del... totalmente desnuda. Entonces, creo que es uno de los motivos por los que hay que ver la segunda temporada del barco. Estaré dispuesta a firmarlo para que la gente lo vea. ¿Sí? Pues no nos lo vamos a perder, pero desde el primer segundo, claro que sí. ¡Claro! Y ahora que estamos ya en confianza... Hombre, ya, es que, claro, va ganando enteros la cosa en este momento. ¿Y tú sales desnudo? Yo siempre salgo desnudo. Si has visto la primera temporada del barco, nunca he llevado camiseta. Se te ve... Sí, sí, pero pues se te ve el culo, por ejemplo, que la gente lo está como deseando. No sé por qué, tampoco. Te pides... A ver. No sé, pues. También, todo, se nos ve todo. Sí, un poquito. Se nos ve todo, se nos poquito... ve todo. Bueno, si no, lo enseñaré mañana cuando llegue el rodaje. Ya pues se queda grabado. Hacemos... ¿Pero qué me está diciendo? ¿Que enseñe el culo? No, ahora no. No, yo te digo que un guiño... Perdonar. Llevaríais un susto. A ver, que no es una despedida soltero. No, pero, oye, hablando de estas cosas, ¿alguna vez, entre secuencia y secuencia, cuando estáis así en el agua, en el mar, os habéis meado y dices, bueno, estoy esperando? Sí. Y te digo una cosa, sí. Además, sí. Él y yo la última vez lo hicimos y dijimos... Y nos meamos juntos, ¿sabes? Nos cogimos de la mano y dijimos, ahí va, tío, vamos a mear juntos y... Que sea lo que Dios quiera. Y lo bueno es si llevas neopreno, ¿sabes? Si hubiésemos llevado neopreno, te meas dentro del neopreno y estás caliente por lo menos 25-30 minutos. No, pero es una verdad. Pero además lo recomiendan, porque una vez que estás en el mar con el frío, pues la tontería se va a otro lado. Está bien. Oye, y salió una encuesta que la leí sobre ti, que era una encuesta bajo el título ¿Y tú con quién te ducharías? Y ganaste tú, ¿sabes? ¿Tienes esta información? No. Pues ganaste tú. Eres el tío que más razones tiene para no ir a la cárcel. Tú no debes de estar en duchas con mucha más gente. Pues sí, sí, salías. Hombre, yo... me imagino que me meterían en una cárcel de mujeres. Aquí está, hombre, sí. Entonces, pues son las que más habrán votado, ¿no? Las sí. No yo te también, creas, tontorrón. Hay mucha gente que vota. Tú votaste. No, no, salí. Hombre, yo me gasté todo. Arrancas y va a arrancar. ¿Qué tal? A tus pies. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Ay, qué fuerte, qué emoción, ¿eh? Teneros aquí. Es que a mí me encanta el barco, porque además me siento muy identificado, porque yo también tengo un camarote, ¿sabes? Sí, mira, míralo. ¿Ves? Mira qué camarote, macho. Es mío, idiota, mío. Macho. Es grande. Fíjate. Oye, que... lo que me he flipado es con la trama de la serie, macho. Pero una cosa te voy a decir, Blanca. Si yo estuviera contigo en ese barco, sería el único barco con periscopio que no se perdió. Bueno, sería. Tranca. Bueno, perdón, es que no te lo tenía que decir.